nuestros invitados. La verdad es que nosotros estamos de lujo con ellos y por lo que se ve, mira, nada más las sonrisas, cómo pelan el diente. Ahí su familia donde nos están viendo, vean nada más cómo tratamos a sus hijos, a sus primos, a sus amigos. Se la están pasando de lujo, claro. ¿A poco no, Gustavo? Seguro, muy contentos los jóvenes y de cierta manera nosotros mucho más todavía porque detrás de cámaras, que en cada corte y corte tenemos cada plática. ¿Sabes qué? Que ellos transmiten su buena vibra. No. Transmiten una buena vibra, sí, claro, la verdad, chavos. Seguro. Felicidades, que tengan esa excelente actitud. Y rápidamente, saliendo fuera del ámbito deportivo y futbolístico y chalala, pues bueno, nos están contando que han tenido una experiencia un poco sobrenatural. Sí, pues escucharon esto. ¿Sobrenatural? Sí. ¿Verdad? La llorona, yo. Pues yo creo que después, pero cuéntanos rápidamente. Es que me iba a ir a cortar el pelo y empecé caminando así, ya me estaba con el celular. ¿Qué hora cuando era? Era temprano. Sí. Y empecé a oír yo el ruido de la llorona y dije, no, pues ha de estar, estoy loco. Sino que venía una familia así y también en ese rato se empezó a oír y me dice la señora, uy, le digo, ¿verdad que es el ruido de la llorona? Dijo, sí, ¿verdad que sí? ¿Tú también lo estás oyendo? Y le digo, sí, yo también lo estoy oyendo. Y se oía muy claro, así un lamento, así que, ¡oh! ¡Ay, mamá! Y luego se oía el eco muy recio, así, muy recio. Pero a lo mejor había alguna academia de... No. Es lo que yo pensé, pero siempre... Estaba vocalizando, ¿no? No, pero sí, no, me andaba buscando, pero nada. No es cierto, vamos no. Vamos a nuestra información, qué barbaridad. Rápidamente, vamos a ir a la primera parte de una entrevista que tuvimos con el Capi Ayala, donde nos comenta sobre el partido contra Inter Playa del Carmen y también, pues, de cómo están ustedes los jugadores de Chapulineros. Una derrota muy dolorosa, teníamos en pleno ascenso, íbamos de dos victorias consecutivas y bueno, pues para nosotros fue muy dolorosa porque pues sabíamos lo que representaba este sacar un buen resultado ahí en Playa del Carmen, pues nos ubicaría en los primeros lugares. Más sin embargo, creo que el equipo lo tomó de manera muy madura y sobre todo pues analizando las ventajas y desventajas en relación al resultado. Pues sabemos que inicia ahorita prácticamente la segunda etapa del torneo, en donde pues tenemos que mejorar si queremos aspirar a meternos a la liguilla. Mira, creo que primero ya el proceso de asimilación ya pasó, a nadie nos gusta perder, pero creo que los muchachos en ese sentido han madurado bastante y pues lo que estamos esperando ahorita pues es el partido ya del fin de semana, nuestro segundo juego ahí en Huixquilucan, jugado de local, para no solamente hacer un buen partido de fútbol, sino pues llevarnos los tres puntos. Estamos ávidos de este juego para volver a la senda del triunfo y volver a escalar posiciones, siempre pensando en meternos en los primeros lugares de la tabla general. Ahí está entonces sobre el partido, lo que estábamos comentando, el encuentro complicado. Aparte, Inter Playa del Carmen, pues también ha sacado puntos con partidos también difíciles y en estos momentos ya se posicionaron de la segunda, del segundo lugar del grupo 3. Entonces, son partidos complicados los que han tenido ustedes porque no hay que decirlo, no nada fácil contra Tlaxcala, también otro de los equipos poderosos. También tuvieron pues obviamente el partido contra Tampico Madero, visitaron al América en Coapa, o sea, han sido partidos que de alguna manera les han ayudado a ustedes pues también para subir el nivel, ¿no? Exactamente, y creo que pues ahorita llevamos un arranque bueno, regular, como se puede decir. Creo que también estamos con este partido que perdimos, nos posicionamos en el lugar 23 de la general y octavo del grupo. Y estamos a tres puntos de zona de calificación. Creo que tampoco no nos estamos alejando mucho y creo que ahí vamos poco a poquito también. De menos a más. De menos a más. Y como una aclaración, lo que dijiste ahorita, creo que ya se vinieron los equipos complicados. Y ahorita también podemos tener un respiro para poder afajarse. Ningún partido es fácil. Eso no es ningún partido fácil, pero creo que los equipos que siempre están arriba, pues creo que ya los pasamos. Algunos bien, algunos mal, pero ahorita ya estamos para afianzarnos, creo que. Exactamente, pues ahora vamos a ver la siguiente parte de la entrevista con el Capi Ayala, donde ya nos platica de lo que va a suceder contra Petroleros de Veracruz. Y bueno, también manda ahí el saludo para la gente y la afición, pues que les está esperando aquí de vuelta en Oaxaca. Venga.
De local, entre comillas, ¿eh? Recuerda que estamos jugando de visitante, así que digo, no le... Hasta el final del torneo vamos a ver este, qué tanto nos benefició esta parte de lo del estadio. Intentaremos a toda costa sacar adelante estos partidos. No es fácil. Ahorita el equipo va a tener un desgaste mayor, viajes, traslados. Y bueno, esperamos dosificar bien todo, toda esta parte de logística, de todo para evitar este, lo que tú comentas, ¿no? El día a día de los jugadores en cuestión de lesiones y todo eso. Entonces, este, estamos conscientes de toda esta situación, pero muy comprometidos a salir adelante, ¿eh? Ante cualquier situación. Nosotros, créelo, no tenemos hasta ahorita ningún pretexto para no buscar ubicarnos en los primeros lugares. El grupo está comprometido y esperamos, este, Dios mediante, retomar la senda del triunfo esta semana, sobre todo en estos dos juegos que tenemos en Huixquilucan, intentar sacarlos para ubicarnos en los primeros sitios de la tabla. Mira, antes que nada, pues Agustín es mi amigo. Digo, he seguido toda su carrera deportiva. A lo mejor oficialmente pues no se había hecho porque pues le dimos en un principio la prioridad en relación a él a la tercera división. Ahorita enfocamos todas las baterías en el aspecto deportivo a lo que es segunda división. Él pues es de gran aporte aquí para la segunda división y de alguna manera pues para mí como entrenador pues siempre va a ser de mucha utilidad el tener gente que vea bien el fútbol, que sepa trabajar, porque pues viene a sumar y sobre todo bueno pues a intentar que nos vaya mejor en este torneo. Ahí están las palabras del Capi Ayala, y sí, buscando él de alguna manera pues volver a la senda del triunfo. Obviamente ustedes tienen la parte fundamental en esto, que es el hacer las cosas bien dentro del terreno de juego. A ver, rapidito nada más, tenemos un saludo, Tony Cisneros se comunica con nosotros al teléfono, un WhatsApp. Saludos a todos los del programa y extrañaré golpearte, Gustavo. Luchador. Otro día será. ¿En dónde está? Mi buen amigo. Saludos desde el DF. Aquí los estoy viendo. Arriba los rudos y el América. Saludos. Saludos a Tony. Yo también te voy a extrañar de tus kiringuis, pero ya será la próxima semana. Tus kiringuis. Pero pues que nos manden a Luz Clarita, ¿no? Vámonos. Jóvenes, último mensaje, invitación al público para que lo siga, por favor, en redes sociales o saludos que quieran mandar. Que nos apoyen y vamos a ganar el domingo. Excelente. Eso, ¿algún saludo en especial? A mi familia, que los extraño, los quiero mucho. Yo igual un saludo a, pues no está aquí, ¿verdad? Mi mamá Leti, que hace 2 meses la perdí, que ya está en el cielo. Le mando un abrazo y un beso. Y todos mis partidos, mis triunfos. Es mi ángel ahora. Excelente. Y un saludo a la afición que nos está siguiendo. Pues vamos a darle alegrías y con partido a partido ganarlo y pues que nos siga. Y que confíen en nosotros. Y un besito a mi bebé. ¡Bien, chavos! Domingo a las 12 del día, ahí están pendientes de la información en el internet, están en el MRCI Deportes, sí. Ahí están poniendo los datos de cómo va el partido, así es que sí, toda la gente interesada, pues ahí lo puede ver al mediodía. Excelente. Y suerte, claro, chicos. Que sí. Y ahora ahí nos vemos. Nos vemos mañana viernes. Bye.